Muy buenas chicos, bienvenidos a otro episodio de Bravely Default. Vamos a continuar entonces por donde lo dejamos, que estamos aquí en la ciudad de las flores, Florem. Y aquí vamos a ver a la matriarca, creo que era. Entonces me imagino que es por arriba, ¿no? Yo creo que es por aquí. Seguir. Estuve adelantando un poquito unas cositas, todo underground, pero nada que nos lleve muy lejos. Esta región ya cuesta un riñón y medio, pero aquí es buenísima. What the fuck. Esta gente me entendió vendiendo riñones. El otro día cuando mi mamá no miraba, me probé su pintalabios, era súper bonito. De puta madre, ¿ah? ¿Eh? Esta wea aquí. Ya va a empezar el festival de la flor sagrada, estoy impaciente. Bueno, pero aquí no hay nada, de pronto encontramos. Entonces encontramos 50 mil millones de Zenis y. Un beso de Lilith, madre mía. Demasiado satánicos. Bueno, bueno que es aquí. Sigamos con la historia. Who might you be, child? ¿Quién eres, niña? Soy la Vestal y vengo a mataros a todos. Soy Agnes Oblique, la Vestal del Viento. Han pasado muchos años, matriarca. Ah, ya veo, vaya, pero cuánto has crecido. Florem está más bonita con tu presencia. Hablando de la belleza de Florem, matriarca, ¿qué ha ocurrido aquí? Y se viene un. Then you've seen it, have you? Como se ve bonita, toda gordita. Oh, la has percibido, ¿verdad? Hermandad con las flores, los bosques y los ríos. Pureza de cuerpo y pensamiento. Esa era la tradición de Florem. Ese es el problema. ¿Qué era? Ahora las chicas se pelean por ser quien lleva los adornos más llamativos. Se pasan el día mirándose al espejo mientras se olvidan de la belleza de la naturaleza. Su negligencia ha convertido a las tierras de Florem en yermo. Su belleza casi se ha perdido por completo. ¿Cómo ha ocurrido esto? En algún momento surgió la idea de que la prosperidad estaba solo al alcance de las más bellas. Oh my god. Pero las leyes de esta tierra pasan por sus manos, matriarca. ¿No percibió ningún cambio? No, hasta que ya no hubo vuelta atrás. Ocurrió de una forma muy insidiosa. Y ahora solo puedo lamentar mi impotencia para detener esta marea corrosiva. Me uno a vuestra desesperación, matriarca. Mi muy pura y. Perdona que te corte, Ringabel. Matriarca, deseo hablar con la Vestal del Agua. ¿Está Livia en el templo? Ah, claro, de pequeña erais uña y carne. Casi siempre estabais juntas. Parece que fue ayer. Tengo buenos recuerdos de aquellos tiempos. Pero me temo que la Vestal del Agua se mantiene oculta. Ni siquiera yo sé dónde vive su retiro. Oh, no. Pero entonces, el templo del agua. Le afecta la ausencia de su ama y sus novicias. Estos meses le han dejado en una situación precaria. Puede que encontremos pistas y si comenzamos por allí, Agnes. Sí, sí, claro. Bueno, ahora me imagino que me toque ir al templo del agua, ¿no? What? Conversation. La Vestal del Agua y yo. Vamos a ver. Parece que la Vestal del Agua y tú estabas muy unidas. Olivia era mi única amiga. Es muy importante para mí. Somos de la misma edad y nos seleccionaron como sucesoras en la misma época. Después sucedimos a nuestras predecesoras y nos convertimos en vestales también a la vez. Siempre estábamos juntas recorriendo el mismo camino. No sé cómo habría podido superar la formación como vestal sin ella. Siempre era la más talentosa, más lista que yo y también más cariñosa. Brillaba de tan refulgente. Hubo una época en la que nos escribíamos casi todos los días. A pesar de la distancia, siempre la sentía cerca de mí. Cuando nos hicimos vestales, nuestras obligaciones nos impedían hacerlo tan a menudo, pero nunca imaginé que pudiera pasar algo así. No te preocupes, seguro que la encontraremos. Puede que también te esté buscando ella. Sí, claro, y gracias, Tis. Listo, entonces ahora sí nos go, ¿no? Nananita.
Para que me queme, detenga. ¿Cuánto dinero tengo? Tengo 5.000. Uy, 5.000 de puta madre. Vamos a comprarnos. Aquí está todo. Bueno, aquí el ataque mágico de Acne no sé qué tanto influya, pero es que queda muy, muy tanque. Y solo pierdo 3 punticos de magia, lo cual no me viene mal. Por ejemplo, Ringabel sí sería atacante, pero mientras, por ejemplo, Agnes lo que tiene que hacer es aguantar como loca, yo creo que me vendría mejor este. Voy a comprar más bien el chaleco espejismo. El yelmo del Yggdrasil para Tis. El escudo cruzado. Sí. Pues no necesito evasión, o sea, pues para qué necesito evasión con Tis. Listo, ahora sí nos vamos a equipar. Y nos vamos con el escudo cruzado y el yelmo Yggdrasil. Ya tenemos la armadura, la cimitarra, las gafas plateadas que nos anulan la ceguera. Aumenta la defensa mágica, anula el rayo. Más defensa. Uf. Bueno, vamos a dejarlo así de momento. Aumenta la probabilidad de robo, lo podemos dejar de momento. La corona de laurel. Era este, en chaleco espejismo, ¿no? ¿Y qué más habíamos comprado? Nada más. Que pueden causar que ceguera al golpear. Curioso. Escudo de Mitrilo lo vendemos. Yelmo de Mitrilo lo vendemos. Túnica floral la vendemos. Y sí, ya no hay más nada. Listo, perfecto. Ahora vamos a ver así a dónde nos lleva el destino. Lo que tenemos ya, bueno, ahorita estamos bien, bien equipaditos de suculencia. ¿A dónde hay que ir ahora? Para abajo, ok. Por aquí para abajo donde estuve leviando, ¿no? Para evitar pues que nos violaran muy feo. Entonces, bueno, aquí no, no, que aquí tenemos que llegar. Templo del agua. ¿Será el mismo de Legend of Zelda? Que todo el mundo odia. Una conversation. Una vida devota. No hay nadie. Aún así es un alivio ver que el templo está intacto. El templo del viento estaba destrozado. Me preocupa que este estuviera igual. Y a mí. Al menos parece que las novicias escaparon, ¿no? Eso espero. 3 puntos. El olor de este lugar me pone tan nostálgica. Dicen que los 4 templos tienen un diseño parecido. A lo mejor es la misma sensación. La construcción es sencilla, solo piedra y ventanas simples sin adornos o accesorios. Pero con los rayos del sol, la sala se impregnaba de una apacible calidez. Me encantaba observar cómo la luz atravesaba las ventanas. Puedo imaginarme lo apacible que sería. Seguro que a los demás debe parecerles una vida aburrida y monótona. Pero para mí, la vida en el templo era enriquecedora y muy tranquila. La tranquilidad está bien con moderación. Pero nunca tuviste la necesidad de saber lo que estaba pasando en el mundo exterior. No es que renunciemos totalmente al mundo exterior. Es que el mundo interior del templo es suficiente para nosotras. Eso es todo. Oh, ya puedes la niñeta. Bueno, ahora aquí, ¿qué putas? ¿Para dónde pegamos? Cofre, yo vi un cofre. ¡Mío! Otra panacea. Cofre, éter, ok. Y este men, ¿no? Este men porque está en la luz. De aquí en adelante la cosa empeora, guardar. Pues guardemos. Porque ya me dio susto nomás como empezando y ni siquiera acabamos de entrar y ya me dijeron, ya de aquí todo va mal, empeora. Pero como así, hermano, si acabamos de empezar. 3 puntitos. Esto es... No. Bueno, está como sellado, aparte que está oscuro, está sellado, ¿no? Hay un escudo que rodea el cristal, el mismo que coloqué sobre el cristal del viento. What? Entonces eso quiere decir que Olivia ya ha despertado este cristal, pero se ve tan apagado. Es como si el escudo estuviera ahí para evitar que la oscuridad devorara el cristal por completo. La vestal del agua es la única que puede haberlo creado y también es la única que puede quitarlo.
Debía darse cuenta de lo que sucedía antes que yo, hizo esto justo antes de que el cristal se perdiera, y luego se ocultó. Desconozco sus motivos, pero manejó la situación de manera brillante, estoy impresionada. El cristal no corre peligro de ser engullido ni de que los humanos puedan manipularlo. Que el escudo siga en pie muestra que Olivia está viva, ¿verdad, Airi? Ajá, donde quiera que esté, está bien. ¡Qué alivio tan grande! Entonces tendremos que encontrarla. Y si queremos despertar el cristal del agua, ¿verdad? Sí, esa es la mejor opción, pero no es la única. Solo las vestales del fuego, del agua, del viento y de la tierra pueden invocar o hacer que desaparecer estos escudos. Pero eso no quiere decir que la vestal del agua sea la única que puede hacerte para desaparecer su propio escudo. Tú también deberías poder atravesar el escudo de Agnesia hasta despertar el cristal del agua. ¿En serio? Sí, ambas situaciones se describen en las escrituras cristalistas. Creo que deberías hacerlo enseguida, ahora que tenemos la oportunidad. Si no nos damos prisa, el mundo podría quedar envuelto en las sombras. Buscaremos alivio cuando terminemos. No puedo, si hay que despertar al cristal del agua, debería encargarse Olivia. Ay, esta vieja, ¿en serio, hermana? ¿En serio? ¿Por qué no lo hace ella? El ritual del despertar solo se ha realizado unas pocas veces en toda la historia de la ortodoxia del cristal. Lo justo es que sea Olivia la que rece las oraciones del linaje de las vestales del agua. Sí, pero no sabemos dónde está y por dónde empezamos a buscar. Que es muy terca, ¿no? Porque simplemente no lo hace ella. Regresemos y hablemos de nuevo con la matriarca. A su madre. ¿En serio? ¿Tanto problema es simplemente decir, sí, yo lo despierto? O sea, estoy pro, soy pro. Pero no, tiene que venirse aquí con sus moralismos cutres. A arruinar la existencia. Exploremos un ratico a ver qué. Este lugar tiene un mal aspecto, pero tiene algo diferente al templo del viento. No hay signos de daños causados por monstruos o miasma. Es tan solo la erosión, el paso del tiempo ha dejado su huella. Sí, no hay monstruos, no. Qué genial, o sea que me puedo poner a explorar aquí como loco. Pues aprovechemos, ¿no? Vamos a desbloquear el mapita. Una pluma de Fénix, perfecto, grijillo. Una poción X. Una poción pornográfica. Y un amuleto de hielo, genial. Ya me puedo empezar a preparar frente a muchas cosas, ¿no? Bueno, mirar. Mira, es una túnica de vestal, ¿verdad? Debe ser de Olivia. Su diseño es algo distinto al tuyo, Agnes. Debe reconocer que no está mal. ¿Ya estás con eso? ¿En serio? Ok, pero ¿qué hace el cristal ahí tirado en el piso? No sabremos. Listo. Creo que eso es todo. Pues ahora sí nos go. Oh, esperen, parece ahí como un simbolito, ¿no? Oh, vámonos así, qué puta. Creo. Valkyrie y Heria, que no escape ningún creyente. No tenga piedad con quien no ponga resistencia. Oh my god, ya están en la ciudad, ¿no? Ya están en la ciudad. Ah, no, esa es Olivia. Oh, esa Olivia está bonita. Nos han encontrado, se acabó, este es el fin. Chicas, no perder la esperanza, debemos ponernos a salvo. Corred. ¿Cuál es nuestro crimen? Tanto los ofende que llevemos una vida tranquila y devota. No hemos hecho nada malo, nada en absoluto. Ya decía yo que porque... Que no podía ser ahí tan cercano, ¿no? O sea, pues sería ya muy loco, ¿no? Uy, 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 uy. Listo. Al menos alcancé a llegar a tiempo. Nos vamos, no hay necesidad de comprar nada. Carmencita se fue de viaje. Listo, ahora sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La matriarca. ¿Decís que, aparte de vacío, estaba completamente abandonado? Me duele decirlo, pero sigo sin saber dónde se puede encontrar la vestal del agua. De hecho, esperaba que vosotros pudierais decírmelo a vuestro regreso del templo. Lo siento.
Ella también es azulita, toda bonita, toda gordita, como que oh, estamos en un callejón sin salida. ¿Qué fue lo que la llevó a esconderse? El ejército de Eterno iba tras ella, sería lógico, ya que también querían a Agnes. ¿A quién han enviado a Florem? La Legión Rosa Sanguina. ¿Nos conviene enfrentarlos? A mí me buscan por criminal y a ti por traidora. Si vamos, estaremos pidiendo que nos ejecuten. Si me permitís, parece que este es un trabajo para mi diario, ¿no? A ver qué pista nos ofrece. No sé si será relevante, pero encontrando un fragmento curioso. ¿Qué dice? Cualquier cosa puede sernos útil. ¿Me prometes que no te enfadarás? Vale. La bestia del viento participó en el festival de la flor sagrada. No dice nada más. ¿Qué? ¿Qué cosa? Déjalo ya, Ringabel. Es imposible que participe en un espectáculo tan hortera. Déjame ver. Ah, vaya, pues sí, sí que lo dice. Agnes, hola. No hay motivo para alarmarse. Solo porque el libro de Ringabel diga algo no significa que estés obligada a seguirlo si tú no... No, lo haré. ¿Qué? ¿Hablas en serio? ¿De verdad? Aunque la celebración haya cambiado, el festival sigue siendo el ritual más importante en Florem, ¿no es así? Así es. En él se rezaba por el nuevo año, por una abundante cosecha y por gozar de buena salud. Se elegía una niña de corazón puro que ejerciera de doncella de las flores hasta el festival del año siguiente. Se unía a los espíritus para cultivar las flores de Florem y suponía todo un honor y una gran responsabilidad. Pero en los últimos años se ha vuelto muy superficial, solo se compite por la belleza exterior. Aún así sigue siendo un acontecimiento importante al que todas asisten. Si participo, Olivia sabrá que he venido a buscarla. Ajá, así no tendremos que buscarla. Ella nos encontrará. Es peligroso, así vas a atraer demasiada atención. Comprendo los riesgos, pero si así consigo ver a Olivia, participaré. Pues, oh, entonces te ayudaré en lo que pueda. No sé yo si un hombre llegaría muy lejos en el concurso, Tis. No he dicho que vaya a participar. Todo esto es un rodeo. ¿De verdad vamos a hacer esto? Sigo opinando que lo primero sería hacer despertar el cristal. Yo también estoy de acuerdo con eso. O sea, ¿por qué hay que dar rodeos en la vida? Si ya se puede hacer eso, háganlo. ¿Me escucháis, eh? A ver, dadas las tareas que nos esperan, creo que nuestra prioridad debe ser buscar la ayuda de las demás vestales. Supongo que sí, pero... ¿Y tienes idea de cómo funciona el nuevo festival de la flor sagrada, Agnes? No, tantos cambios me han dejado atónita. Bueno, tenemos este folleto, echémosle un vistazo. Dice, las participantes alardearán de su belleza encima del escenario. Entonces no más que un simple concurso de belleza, por lo que parece. La competencia va a ser dura. No tengo por qué ganar, solo debo alertar a Olivia en mi presencia. Lo que pasa, y te digo esto con cariño, es que eres muy del montón, querida. Te perderás entre todo ese mar de colores. ¿Tú crees? Entonces, ¿qué propones? La van a vestir, LOL. Por suerte, tu potencial es insuperable, ¿no te parece, Tis? ¿Por qué me preguntas a mí? Se está poniendo rojo. Eres un diamante en bruto, Agnes. Es mi opinión de profesional. Entonces, decidme qué debo hacer. Supongo que el primer paso es estudiar cuáles son las tendencias en Florem. Pues de puta madre, ¿no? No hay nada ideal de la muerte aquí. ¿Y de qué? Ideal de la muerte, ya sabes, a la moda. Así es como se dice en mi ciudad. What the hell? Oh, mira esto, tachan. Un chal de lino floreado antiguo. What the fuck, es precioso y tan ideal. Ideal no, ideal de la muerte. Vale, ideal de la muerte. ¿Dónde lo has encontrado? De aquí era uno. ¿A que sí? Me lo regaló mi madre hace muchos años. Si te envuelves con él de esta forma, es el complemento perfecto. Tope ideal de la muerte. Aunque tú siempre vas a la moda, idea. A la moda no, ideal de la muerte. Ay, de madre. Tú no te quedas corto con esto de la moda, Ringabel. Siempre estás pendiente de tu pelo y tus zapatos están relucientes. ¿Qué puedo decir? Me gusta ir perfecto. No, no mames. Llevar tu peso es una delicia y una responsabilidad. Zapatos y cinturón a juego. Pero ese es solo el principio. No sabéis ni la mitad. Guardo la ropa que más me gusta para no mancharla, claro. ¿Y para qué la quieres si no te la pones? ¿Lo ves, Tis? Eres el único pueblerino del grupo.
Ay, no mames. Probate este chal, esta temporada está de moda en los hombres. Pero esta temporada hace calor. Para que dijera una bufanda si no hace frío. Bufanda no es un. No, pruébalo. A veces hay que sufrir para ser ideal de la muerte. Debe estar ridículo, pues nada, pensar que es una toalla para el sudor. Ay, man. Dice, estás muy ideal de la muerte. Un atuendo perfecto para arreglar el jardín. Bande. Ay, su abuelita está muy jodida. Bueno, vamos a ver qué dice esta niñita. El otro día cuando mamá me... Bueno, ¿y aquí qué? Ah, era esta vieja, ¿no? Lo último en Florem, esta orquídea espiritual que llevo, claro, es un accesorio imprescindible. ¿Crees una? Pues qué pena, porque los comerciantes no las venden. Que quien las vende es un secreto. Vea cómo se cabrió. Bueno, y aquí qué putas. Vamos por aquí, vamos a ver si esta nena nos dice algo. Lo siento, pero no me interesan las chicas que se quedan ahí plantadas enseñando sus aburridos pelos sin colores. Qué cabrona. Vete a ayudar. Bueno, que toca ir donde esté brillando, ¿no? Exacto, acá. Y es acá, y es. Buscáis una horquilla espiritual, lo siento, me temo que no las tenemos a la venta. Hay unos mercaderes especializados que llegan a la ciudad de vez en cuando. Parece que son los únicos que las traen. Pero si buscáis las últimas tendencias, hoy en día las chicas se tienen el cabello, como esa de ahí. Pero me temo que tampoco tenemos tintes. ¿De dónde sacarán todas esas cosas? Oh, o sea que debe ser alguien por ahí, underground, corrompiendo las hermosas mujeres. Agnes, ¿qué manjares se pueden comer en Floren? A ver si lo adivino, me encantaría compartirlos contigo, ¿no? Sin duda, pero además me muero de hambre, vosotros no. Lol. Ahora que lo dices. Entonces, Agnes, ¿qué nos recomiendas? Veamos, Floren es famosa por sus fideos. Hoy la gelatina de postre, gelatina. Yo quiero gelatina. Suena delicioso, pero tenéis algo que llene un poco más. ¿Qué tal unas obleas de anguila? O bien, creo que es temporada de perca reina. Obleas de anguila, qué rayos. Sí, yo también como que, what? Me imagino. Bueno, es que mi ciudad, pues, al menos para aquí en el país, las obleas son muy dulces. Son galletas como entre dulce de leche, que aquí se le dice arequipe, y otras cosas. Entonces, no sé, pues no imagino una galleta dulce con pedazos de pescado ahí, no, como que no cuadra. Se hacen superponiendo finas capas de anguila de los pantanos de Floren. Son muy famosas. ¿Y qué es la perca reina? Un pez de río muy apreciado por su aroma. Nadan río arriba en esta época del año y se sirven fritas o en salazón. Entonces creo que me pedí una perca reina frita. Uy, sí, qué bueno. A lo mejor pruebo las obleas de anguila. Oh, yo también obleas de anguila, perca frita y gelatina. ¿Qué tal una de cada? Bueno, y ahora qué. Acá no, es con esta nena. El color de pelo, aquí no hay medias tintas. Tintas, ¿entiendes? Da igual. Lo llaman petalio, es lo más de lo más. Por supuesto, yo lo descubrí primero. Otras modas, como que os lo voy a decir. Floren no necesita más bellezas aparte de mí, gracias. Oh, hijas de perra, salieron bien egoístas. Pero algunos hombres de por aquí conocen mucho mundo. Puede que estén al tanto de las novedades. Ah, si es así, contádmelo todo. Ah, para no decir nada, así está. Pero para pedir, sí, de una. Qué descaro. Bueno, que es este el men, ¿no? La última moda, ¿a quién importa? Olvídate de tanta novedad, yo quiero verlo más sexy. Una opinión fundamentada, una mujer tiene que ser atrevida, no hay más que hablar, te pondremos sexy. La señorita y ahí va bien encaminada, decirle que se enseñe un par de cosas. What? Quiero esto y eso y... Idea, ¿te has llevado a Ringabel la otra de tus jornadas de compra compulsiva? Jiji, ¿qué puedo decir? Veo toda esa ropa y no puedo contenerme. ¿De dónde saca plata? O sea, no tenemos ni para comprar armaduras y ella, y ni éter, y ella sí se lo compra todo. Eso está claro, viendo todas las bolsas que lleva Ringabel. Mis pobres manos. Esto lo vale, o sea, mira este vestido increíble. Pero Idea, ya tienes uno prácticamente idéntico.
¿Qué? Son totalmente diferentes. ¿Lo ves? Este es más corto, es el último grito. Si vas a comprarte uno nuevo cada vez que cambie largo, pronto te quedarás sin un duro. Sí, mi economía no me permite mantener su pequeña adicción. Está claro que la mía tampoco es para tirar cohetes, no tengo ni un duro. Guate, no me digas. Muchas gracias, Tide. Ah, esa es mi cartera. Quietos, pero si no tenemos dinero. Es esta, ¿no? Siempre me he sentido muy insegura con mi cara y con mi cuerpo y con todo el LOL. Así está niña, ¿no? Es una niña. Ropa sexy no la vais a encontrar en las tiendas de aquí. Os contaré un pequeño secreto. El anciano del bosque viene por aquí varias veces al año. Es un viejo verde, pero la ropa que viene es despampanante. No me diga que es el anciano del bosque. ¿De qué bosque, para ser exacto? Un bosque hacia el sureste, pasando el monte Fragmentum, por lo que he oído. What? O sea, quien sea dijo que conocía la matriarca de la bestia del agua. Mientras le decía, pues uno miraba lascivo. LOL. Ok. Yo creo que voy a guardar aquí. No vaya a ser que me mate algún enemigo super agreste y me toque volver a repetir todo. No sería nada cool. Carmencita se fue de viaje. Matriarca, perdón la pregunta, pero conocéis a un viejo pervertido que vende. ¡Ja! Estaba buscando al sabio de Yuljana. Ni lo dejó acabar la frase. Nunca entenderé cómo un hombre de su edad puede viajar a pie desde el bosque Yuljana hasta aquí. ¿Qué? ¿Hay un camino que une Florin y Yuljana a pie? ¡Perfecto! ¡Vámonos! Me inquieta tu entusiasmo en todo este asunto. Ok, bueno, ya, let's go. Oh, conversación. Bueno, esta historia está como muy larga, ¿no? Me asombra que el sabio siga yendo a pie de una ciudad a otra. Eso prueba su enorme compromiso con la ropa sexy, querida. LOL. Desde el primer momento supe que no era un abuelito corriente. Bueno, no me importa haber venido aquí, pero... ¿De verdad queréis que Agnes se ponga ropa sexy? Me temo que no entiendo de eso. ¿Qué es lo que hace que un conjunto sea sexy? Oh, vaya, ¿cómo explicarlo? Un momento, Agnes, querida. ¿Por qué estropear la sorpresa? Hijo de puta. Primera cosa que añadiría a mi lista negra, Ringabel. LOL. ¿Qué? ¿Hay que hablar con esto? Petalio, tengo que encontrar petalio. Si no me tiñe el cabello, no estaría la última. Puede que la mujer que lo vende llegue hoy. Quizás llegue hoy. Me he saltado comida toda la semana para ahorrar. Espero tener suficiente. What? El otro día, cuando mamá. Bueno, ¿y aquí qué o qué? ¿Por qué? Bueno, y entonces, ¿qué tengo que hacer aquí o qué? Pues no sé, hay como un símbolo ahí que creo que es el de... Uy, qué bien. Bostezo de Tengun, se me olvida. Me olvidé acabar con todo. Ya no está. ¿Por qué no está? What the fuck? Hasta hace un momento estaba, ¿no? Estaba ahí en el minimapa. Estaba el simbolito de un job. Aquí está. No me llama, ni me interesa. Listo. Dependienta de armería. Parece que sois gente amable y razonable. Quisiera pediros un favor. Me gustaría que me ayudarais a encontrar a dos niñas. Son hermanas. Fueron vistas dirigiéndose a los jardines situados al oeste de la ciudad, pero no han vuelto. Yo tengo la culpa. Vinieron preguntando por horquillas espirituales. Ah, por si no lo sabes, esas horquillas están causando furor últimamente. Tanto así que las chicas las llaman el santo grial de la moda, aunque son tremendamente caras. De todas formas, yo no las vendo, pero les dije que las podrían encontrar en los jardines. Los jardines son un lugar peligroso para los niños, ¿sabéis? Esperaba quitarles las llaves de la cabeza. Que hice una oficina. Si las encontré, llevarlas a casa, por favor.
Ay, su madre. Pues esperemos que no pase nada malo. Es esta, ¿no? Tengo petalio a la venta. Quieran ya el tinte que le devolvió el color a Florem. Hoy puede ser suyo por solo un millón. Fuck. Un millón. No puede ser legal cobrar tanto por un simple tinte. Pero la gente lo compra. Mira a todas esas personas. Pero cómo hacen para pagar un millón. O sea, yo me demoré. ¿Por qué no lo pruebas, Agnes? Esta oportunidad de librarte para siempre de esa imagen tan sosa. Qué cago. Es inaceptable. Uy, sí, la puta madre. Que le den. No, pues nada. Ya hay varias misioncitas. Bueno, chicos, vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Ya llevamos 30 minutazos. Yo creo que va a estar bien hasta el momento. Entonces vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Continuamos entonces en el próximo episodio. Ya saben, si les gusta el video, si les está gustando mucho la serie, denle un pedazo de suculento rico y no me gusta. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse para más contenido y ya nos vemos en el siguiente video. Chau, chau, hasta luego.